Así iniciamos el vlog, mudándonos con una pipí de la Jovita. Hoy nos vamos de esta casa y tengo que meter todo esto ahí. Buenas tardes, hoy es 18 de diciembre y así es como empieza el vlog de esta semana. Les voy a poner unos clips que grabé más temprano en la mañana porque esta mañana hemos tenido una mañana demasiado movida. Lo primero fue que fuimos al banco a cambiar el cheque de mi finiquito. Ya tengo el dinero en mi cuenta, todo bien. Después también llamamos a Telmex para cancelar el internet y oficialmente ya no tenemos internet. De hecho, ya ahorita no estamos con nuestros datos porque ya tampoco tenemos internet. Y también fuimos a Decathlon a comprar una playera y un pantalón térmico. ¿Qué más? Ahorita estamos guardando todo lo que están en los closets porque hoy en la noche nos vamos a casa de mi abuela. Entonces les estaré grabando como un pequeño vlog semanal con los últimos pendientes y las últimas cosas que tenemos que hacer porque esta es nuestra última semana en Guadalajara. Entonces tenemos que dejar todo súper listo y pues tenemos muchas cosas que hacer. Ahorita yo acabo de comer lo que me encontré en el refri, andamos en friega guardando todo. Es la 1:30 de la tarde y yo a las 4 tengo cita porque hice cita para ponerme uñas. En la tarde voy a ir a recoger un saco que dejé arreglando con el sastre. Vamos a terminar de guardar todo. La idea es ya no tener nada de nosotros aquí más que lo que se va a vender, porque nos vamos a quedar sin carro y este departamento y la casa donde nos vamos a quedar está muy lejos. Entonces, como ya no vamos a tener carro y tenemos muchos pendientes toda esta semana, pues para tratar de ya no estar como que vuelta y vuelta. Pero sí, bienvenidos a esta última semana en Guadalajara. Este es el estatus hasta este momento. Todo esto no lo vamos a llevar, eso también, eso se lo voy a dar a mi mamá. Lo que está aquí adentro lo voy a tirar. Esos ganchos yo creo que los voy a regalar. Aquí tenemos un chorro de cosas todavía. Nos falta todo lo de la alacena. De aquí, esto, todo esto lo vamos a regalar. De ahí creo que ya está vacío todo. Y de aquí todavía nos falta un chorro, nos falta todo esto y nos falta todo eso. Ay. Pues he regresado. He regresado de hacerme las uñas. Ya el Iván se llevó todas las cosas, o por lo menos la mayoría de las cosas, a la casa a donde nos vamos a quedar. Y ahorita voy a como preparar una segunda tanda para ver si nos alcanzamos a llevar la mayoría de las cosas, porque ya mañana entregamos el carro. Yo mañana tengo mi sesión de tatuajes, me voy a tatuar el brazo. Es un regalo de mí para mí. Y no les había mostrado mis uñas. Estoy encantada, me encantan. Estoy muy enamorada de estas uñas. Se me hacen muy bonitas, me gustaron mucho. Mañana tenemos una videollamada con la agencia con la que nos vamos a ir de intercambio y es a las 9 de la mañana. Entonces tenemos como tipo una iniciación o algo así, como un curso de inducción o algo. Mañana tengo mi tatuaje. El miércoles tengo cita con mi psicóloga. El jueves me parece me voy a ir a cortar el cabello. Y el viernes tengo cita con la ginecóloga. Otro de los puntos que tenía que hacer hoy era recoger un saco que compré, que mandé a arreglar de las mangas. Y no estaba. Me fui caminando, perdí mi tiempo. Y fui y no estaba. Entonces, pues tendré que venir mañana. Afortunadamente tengo que venir mañana a terminar de sacar cosas de la casa. Pero sí. O sea, lo peor de todo es que se lo dejamos desde hace un chorro de tiempo al sastre, pero bueno. Tengo que también ver qué onda con mi teléfono, porque lo tengo que cambiar
un plan más barato o hacer algo porque estoy pagando mucho y estando allá voy a pagar más. Entonces, no lo sé. Voy a ver. Oigan, creo que no me alcanzan a ver. Ahí está. Estamos yendo a la casa de mi abuela a dejar nuestras cosas. Aquí va la Jovita. Y vamos cargadísimos. El Iván se bajó ahorita a comprar tacos. Son las 10 de la noche. Iván mañana tiene una consulta tempranísimo. Pues ya se imaginarán. Ya se imaginarán todo cómo estamos. Estoy cansadísima, me duelen los pies, pero afortunadamente pudimos traer casi todo lo de la casa. Entonces estoy muy contenta. Hello. Pues ya estamos en casa de mi abuela. Ha sido una mañana muy caótica, la verdad, porque no pude dormir nada anoche. O sea, dormí súper mal anoche. Uno, por nervios, por pensamientos, por la Jovita, porque no era mi cama, mi almohada, mis cosas, todo. No pude dormir casi nada. El Iván se levantó súper temprano porque tenía consulta. Yo me levanté con él. Pensé que teníamos lo de la videollamada de como de inducción o de capacitación hoy a las 9 y no. Lo tenemos mañana a las 9. Tenía mi cita para tatuarme hoy a las 3 y tampoco. La movimos para el jueves. Entonces no está saliendo nada como yo esperaba, pero ni modo. Y creo que ya llegó Iván. Mañana van a ir por el jueves. Mañana. Esperando a que venga mi mamá por nosotros. Va a ser mandados. Esta es la situación actual. ¿Qué pasó? Estamos viviendo en un cuarto, los tres. Buenos días, casi tardes. Han pasado muchas cosas, muchas cosas. Nos levantamos súper temprano. Hoy dormí mucho mejor que ayer. Y ahorita en la mañana a las 9 tuvimos la videollamada como de inducción de la agencia con la que nos vamos a ir de intercambio. Que esta agencia creo que no les he hablado hasta ahorita de cómo se llama. La agencia con la que nos vamos a ir nosotros se llama Egali. Obviamente ya estando nosotros allá les voy a hacer como toda una reseña, pero hasta ahorita hemos tenido como muy buena experiencia. Yo la verdad es que estoy muy contenta con cómo nos han ayudado en todo este proceso. Pero sí, tuvimos una videollamada como de 2 horas viendo todo este tema. Justo se terminó y ahorita en 10 minutos estoy por empezar mi cita con mi psicóloga, que eso para mí es como súper importante porque estoy pasando por muchas cosas en estos momentos. Pero ajá, entonces, ¿qué más les tengo que decir? La casa está hecha, es un tiradero. Iván se acaba de ir porque van a ir a recoger la cama que se la vendimos a la hermana del esposo de una prima, o sea, a la cuñada de una prima. Le vendimos la cama, van a ir por ella, también van a ir por la lavadora y la tele. Y ya nada más nos quedarían por vender cositas pequeñitas. Necesito ponerme a limpiar todo, o sea, ver qué me voy a llevar, qué voy a regalar. Necesito empezar a hacer maletas. De hecho, yo creo que el día de hoy voy a empezar. Pero, ajá, voy a hacer la maleta tanto para Irlanda como para Obregón. Y sí, estoy un poco saturada de cosas. Tengo muchas cosas en la cabeza. Va a venir mi mamá. La verdad es que estoy apreciando mucho y amando mucho estos días que está mi mamá todo el tiempo conmigo, porque pues obviamente convivo mucho con ella, Iván convive mucho con ella, y como que es como un abrazo al corazón para mí. Entonces, ajá, pues veremos cómo fluye el día de hoy. Son los únicos planes que tengo. Mañana tengo que ir al banco,
a cancelar una tarjeta y avisar que nos vamos a ir fuera y hacer un cambio de teléfono, porque ya contraté un nuevo número de teléfono, una nueva línea de teléfono. No me va a servir en Irlanda, pero va a quedar mi número de teléfono congelado por un año, entonces pues eso es fabuloso para mí. En otro video, si quieren, podemos hablar de este tema, pero los bancos han sido como un dolor de cabeza para mí. Mañana también tengo que irme a cortar el cabello y voy a ir a mi tatuaje, me voy a ir a tatuar. Entonces mañana hay cositas por hacer, pero ajá, esperemos que todo fluya y les haré otro update después. Este es el estatus del cuarto. Tenemos muchas cosas por hacer, pero me voy a enfocar en todo lo que hay en la casa adentro. Es el estatus de la casa. A ver qué avance podemos hacer. Pues entregamos el departamento oficialmente. Hello, buenos días, buenos días. Hoy ya es jueves y el Iván se fue ahorita a desayunar con unos amigos del trabajo. Yo ya voy de salida porque me voy a ir a cortar el pelo. Y no sé si me lo voy a cortar muy chiquito o más grandecito, no lo sé todavía. Regresando quiero ver si alcanzo a ir al banco. En la tarde viene Caro, mi amiga, entonces les platicaré un poquito. Estos días ya van a estar súper cortitos en este vlog porque estoy tratando de disfrutar lo más que puedo, de vivirlo, tengo muchos pendientes, muchas cosas por hacer, entonces estar sacando la cámara no tengo tanto tiempo. Estoy tratando de hacerles como pequeño updates en cuanto a lo emocional. Hoy ando muy emocional, o sea, no sé cómo explicarles, pero hoy ando así como, traigo como el síndrome del impostor, muy cañón. Entonces, no sé, traigo muchas cosas, pero bueno, esperemos que esta cortadita de cabello y pues en general las visitas que voy a tener hoy y todo me ayuden. Les platico después. Pues he vuelto y mi cabellito quedó así. Está chiquito, pero está bien. Y este es el estatus hasta ahorita. Estamos haciendo maletas, tanto para Irlanda como para Obregón. Y estamos metiendo una lavadora también. Pues más o menos le aventajamos. Esa es mi maleta para Irlanda. Esta es la maleta de Irlanda de Iván. Y esto es lo que nos vamos a llevar a Obregón. Todo esto es para regalar y todo esto también. Y pues nos faltan cositas y ropa que estamos lavando. Así que espero que pronto quede todo esto, porque me está estresando mucho. Hello a todos y bienvenidos a un nuevo día. Hoy es viernes 22, 23, no sé qué día vivo, pero 22. Hoy es cita, hoy tengo cita con mi ginecóloga. De hecho, ya me estoy arreglando para irnos. Acabamos de desayunar. En la tarde voy a ir a tatuarme. Pero también en la tarde vienen unos amigos, viene familia. Entonces ando un poco apurada porque tengo la casa con un chorro de cosas, o sea, está mal. La casa tiene muchas cosas, tengo que darle una barrida, una trapeada, los baños, en general como que limpiar de todos estos días que hemos estado, porque no me gusta que la gente llegue con la casa así. Entonces pues ando en friega, también tenemos que meter lavadoras y una prima me está ayudando a vender todas mis cosas. Vane, te lo agradezco, te quiero mucho. La verdad es que me está haciendo un parote. Entonces les iré contando poco a poquito. Probablemente les digo que esta parte ya del video va a estar muy cortita porque ando en súper chinga. Literalmente me quedan sábado, domingo, lunes y martes. Pero domingo y lunes no cuentan porque pues son días feriados. Entonces solo me queda sábado y martes. Y el martes me voy, o sea, entonces no.
Pero bueno, ya les iré contando. Adiós. Hello. Pues he vuelto. Ayer ya no les grabé nada porque llegué súper tarde a la casa. Llegué como a las 11 de la noche. Me tardé más de lo que yo esperaba. Y de hecho, creo que el último que les grabé fue que íbamos a ir al ginecólogo. Todo salió bien en el ginecólogo. Todo cool. Pero llegando a la casa, llegó mi mamá, llegó mi mejor amiga, nos pusimos a platicar, nos pusimos al día, nos despedimos. Obviamente pues ya no grabé. Y despuesito me fui a mi tatuaje. Por fin me tatué. ¿Quieren ver? ¡Tarán! Me hice esto, es como una manguita, bueno, un brazalete. Y aparte me hice este. Ay, casi no se ve. Así que oficialmente estoy tatuada. Toda. Y bueno, Iván se quedó aquí en la casa con mi mamá, mis tíos. Y pues se quedó aquí a comer, a platicar, a echar chismecito. Mientras yo duré 7 horas tatuándome. Tardé muchísimo en el tatuaje. La verdad es que la platiquita con Majo estuvo súper bien. Me trajeron a la casa, les digo que llegué como a las 11 de la noche. Llegué, cené y nos acostamos. Obviamente pues ya no grabé nada. Y hoy en la mañana Iván se acaba de ir, bueno, no se acaba de ir, hace como 2 horas, 3 horas se fue a dar consulta. Yo fui al banco, vine porque ya cambié mi número de teléfono. Ya después les platicaré toda esa odisea, pero ya cambié mi número de teléfono, recogí la casa, metí lavadoras, y en un ratito va a venir mi mamá por nosotros porque tenemos que ir a la casa, al departamento, a entregar el departamento, a entregar las llaves, pero también tenemos que ir con la Jovita porque su veterinaria le tiene que hacer como un chequeo, nos tienen que dar como un certificado en donde diga que está todo súper bien, para que ella pueda volar el martes. Y ya pues posterior a eso nos vamos a venir a la casa. Y yo tenía pensado ir a comprar dulces y medicinas y cosas que nos faltan para ya tener como que la maleta bien, porque hoy es 23 de diciembre y creo que no lo mencioné. Pues mañana obviamente es 24, mañana muchas cosas no van a estar abiertas, va a ser como que todo un caos. Entonces pues pensaba más bien cómo hacer las cosas hoy, porque el 25 de nuevo no va a estar abierto nada. Y el 26 pues nos vamos a Sonora y ya solo regresamos el 2. Entonces no hay, como que no puedo hacer nada ya en estos días a partir de mañana. Entonces quisiera ir a hacer esos pendientitos, pero no sé si alcancemos, honestamente. Aquí el pequeño update. Les digo que yo creo que probablemente mañana o hoy, a partir de hoy en la tarde, ya no voy a hablar ante la cámara. Quizás solo voy a grabar y voy a ponerles como pequeños clips. Estos videos los estoy haciendo como muy, ¿cómo decirlo? Como sobre la marcha. Memorias son recuerdos. Ya después me sentaré a platicar y contarles todo, pero ajá. Así que hasta aquí mi update.